encontramos una fruta llamada aceituna. Miren, bien bonita, mira, se mira bien bonito, pues, los árboles guindando la aceituna. Miren, son aceitunas rosaditas. Allí todavía están verdes, las que ya sí están buenas, listas para comer, son las que están negritas o moraditas. Ellas sí ya están ricas para comer, las que puedan ver. Miren, es mentira, ¿eh? Encuentran listas para comer. Bueno, pues de esto aquí para que vean. Miren, amigos y amigas, allí en este video no van a poder ver a niña Carlota, ni a niña Daisy, ni a otras personas, porque me he venido a los potreros a ver donde voy a hacer milpa este año. Quedé con un señor que me iba a alquilar tierra, así es que por eso no la van a poder ver a ella hoy, a ellas, porque ando viendo donde voy a hacer milpa. Pueden ver aquí en grandes potreros, y no los pude traer porque está fuerte la hora. Sol fuerte no hay, pero hay un gran vapor. Aquí andamos caminando. Aquí vamos a seguir aquí por todo. Está lejísimo para donde voy, por donde pienso hacer milpa, está lejos, pero vale la pena. La tierra está fértil y son buenas tierras, aunque está caro el implemento, pero primero Dios, vamos a hacer lo que sea una manzana de milpa. Pueden ver, miren, palito en ansia, pero ahorita empiezan a florear, todavía no tienen. Aquí vamos, miren, ando por estos grandes potreros. No hay muchos que enseñarles, no, que solo, como es todavía verano, hay bastantes palos que todavía no se han vestido, no tienen hojas, pues, pero miran rumores de agua a la caiga para que podamos tener allí. Miren, hay otros palitos de nace que están ahí. Son otros palitos de nace, ya están floreando. Ya van a ver nancitos, primero Dios. Vamos a venir a buscar. Aquí ya andamos por otro camino. Aquí hay un callejón que le llaman Las Pampas. Este callejón, hay caserío ahí para abajo. Para allá arriba solo hay una casita, la última casa del caserío Las Pampas, pero nosotros no venimos. Ese callejón lo vamos a cruzar todavía y vamos a seguir más para arriba. A ver, mentira, miren, solo árboles, pero sin hojas, pues. Solo arbolitos sin hojas, porque la mayoría es oliguano, quebrachos. Las ceibitas que ya están revistiendo los conacastes, que ya empiezan a tener sus hojitas, son los primeros palos que tienen hojitas aquí. Pues ver, mira, y por todo esto andamos. Aquí voy a tener que pasar todos los días del invierno para venir a hacer la milpita, pero primero Dios, todo lo va a salir bien. Montañita, montañita solo de palito, sin hoja. Aquí ya llegamos al callejón, como van a poder ver. Miren, hasta aquí hay luz.
Sí, a Jesús. Para poder ver, vaya. Que llegamos al callejón, bien amigo. Y el callejón para allá. Y sigue este callejón para allá. Pero nosotros dejamos el callejón, lo cruzamos. Y seguimos este. Seguimos esto. Vamos rumbo. A ver, que el día que vine, venía con la Katia que está ahí enfrente, donde está, habían dos garrobotes, una hembra y un varón, quizás ya se fueron. O ya lo vinieron a bajar, quizás. Ya andan bastantes muchachos tirando. Se lo llevan. Pero miren, amigos. Allá, por aquellas montañas que yo voy todavía. A ver si hago la milpita. Miren aquí, grandes potreros, grandísimos. Oigan, por allá cantó un gallo, es la casita que les digo que está allá al final. Y no se mira nada, amigos, solo potreros, solo potreros. Van a poder ver, como les digo, no van a poder ver a niña Carla, ¿va? Ni a niña Daisy, porque yo en un video dije que cuando saliera iba a hacer video yo solo, para que ayudarle a ella, pues yo salgo más lejos, hay veces a caminar, ves cómo salgo a lugares bonitos, hay veces salgo a lugares que tal vez o hay allí donde pueda hacer algo, que lo puedo hacer yo solito, ¿va? Y así, miren, aquí vamos haciéndolo. Miren, allá está un palito mango. Aquí el palito mango, y mira que como que tiene maduro. Quizás vamos a ir a ver, pero ya cuando pasemos de regreso. Ahorita pueden ver, allá está la casita que les digo. No sé si la divisan. Allá está la casita allí. Allá mira una lámina, miren. Es la última casita de aquí, del camino de las Pampas. Uy, que miren, y allá una señora, miren. No sé si la alcanzan a ver. Allá una señorona. Ya van a ver. Porque vean, miren, allá hay otra casita. No la miran. Ahí está la otra casita, es la casi última, pero la última es la que está aquí. Esa es la última casita. Y seguimos viniendo aquí, miren. Miren. Y seguimos caminando. Pero por lo que mira, ya quizás tiene mangos maduros el palito, porque venga la señora, ya se le miran. Al pasón vamos a regresar y vamos a ver si es cierto, si ya tiene. Ahorita aquí vamos, amigos, caminando. Con este bonito video lo vamos a ir despidiendo. Esperamos le guste, aunque sea unas vistitas allí va. Unas pocas vistas, pero ya le van a ayudar a la viejita. Y siempre, miren, palomita, ve. Bueno, mis lindos amigos, los vamos a ir despidiendo. Suscriptoras y suscriptores. Esperamos aquí con esta. Nos despedimos bien de esa gran seis botas. Feliz tarde para todos. O feliz día hasta el día de mañana. No va, hasta el día de mañana no, porque no sé. Oigan, están apedreando mango. Pues ya hay mangos maduritos. Vamos a ir a ver otro ratito, amigos. Bueno, los despedimos y hasta la próxima. Quiero irme despidiendo viendo la última casa de aquí, miren.